Elena, nuestra experta planchadora, va a enseñarnos cómo planchar una americana sin sacarle rayas. Lo primero que vamos a necesitar es un trapo blanco para no hacer brillo en la tela, una tela o una toalla para meter de relleno en la manga o en alguna zona que necesitemos y, como siempre, un spray con agua para pulverizar la tela. Antes de comenzar a planchar, nos fijaremos en la etiqueta de la prenda para ajustar la temperatura de la plancha al tipo de tela que vamos a planchar. Primero comenzaremos planchando la americana por dentro. Puesto que ya hay un forro, no es necesario interponer una tela entre la plancha y la prenda. Colocamos la americana sobre la punta de la tabla de planchar, pulverizamos agua y lo primero que planchamos es la solapa. Después de las solapas, plancharemos el cuello. Para planchar la manga y no hacer ninguna raya, utilizamos la tela, una sábana, una toalla, es decir, algo para rellenar la manga completamente y así no tener que apoyar la prenda ni la manga sobre la tabla de planchar. Luego, en vez de apoyar la plancha, directamente lo plancharemos con el vapor. Terminamos de planchar la americana por la parte de atrás. Por último, planchamos las solapas de los bolsillos. Y ya tenemos la americana planchada, perfecta, sin arrugas y sin brillos.